Vamos a continuar ahora pensando en cuántas ventanas, cuántas templates yo necesito para poder repetir este patrón que tengo de mi barrita de home y mi barrita del carrier. Así que yo, usted puede hacer, por ejemplo, en un papel con lápiz, usted puede coger un papel y escribir más o menos, haciendo unos cuadritos, cuántas ventanas usted necesitaría para poder repetir el home, que es lo que se va a ver a través de toda la aplicación. Así que, con eso en mente, yo puedo crear, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 paginitas adicionales, ya que la aplicación que voy a crear va a tener un estado de cuenta, va a tener un área para pagar, va a tener un área donde puedo observar mis dividendos, donde puedo ver mis ahorros, donde puedo ver el cheque de nómina, donde puedo ver la sección de préstamos, donde puedo tener mi información adicional, personal, mejor dicho, y el menú de todas esas páginas. Así que yo puedo coger, si ahora utilizamos nuestro mouse, puedo seleccionar la pantalla Home. Y recuerden, los shortcuts son importantes. Presionando la tecla de opción, cliqueando la palabrita Home y dragueando con Shift hacia el lado, ya tenemos una. Hacemos el mismo proceso. Dos. Si se fijan, los Smart Guides nos mantienen las distancias equidistantes perfectas entre cada pantalla. Llevo dos. Ok. Llevo tres. Llevo cuatro. Llevo cinco. Llevo 6, llevo 7 y llevo 8. Con comando 0 vemos el scope completo de las pantallas que acabo de añadir. Y esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver un splash, un home y de ahí para abajo todos los homes que yo dupliqué. Pero no voy a dejarle el nombre home a cada uno. Ahí es que voy entonces yo a entrar y cambiar cada nombrecito de cada página para que todo se vea más organizado. Pero si se fijan, este es el modelo que vamos a seguir a través de toda nuestra aplicación, donde la barra del carrier se repite arriba y la barra del menú se repite en la parte de abajo. Así que, teniendo esto en mente, vamos a seleccionar, por ejemplo, si yo hago clic en un área gris y dragueo, si se fijan, estoy seleccionando todas las pantallas. ¿Okay? Pues yo voy a seleccionar desde la pantalla Home 2, la copia, y voy a colocar todas esas pantallas debajo, más o menos debajo de la primera que tengo arriba, del Home 1 en copia. ¿Ok? Esto es para tener como un árbol, como los árboles genealógicos que va desde el padre hasta los hijos, pues algo así. Vamos a crear un tipo de árbol donde se ven las pantallas principales y va bajando hasta las últimas. Así que tengo el Home. Lo que ahora mismo dice Home 1, yo lo voy a cambiar. Vamos a seleccionar haciendo doble clic y vamos a colocarle el nombre de passwords. Passwords. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en esta página de password, si ustedes recuerdan, cuando uno entra en una aplicación, si la aplicación, por ejemplo, es de un banco, pues uno puede entrar su username y después entrar su password. Enter para que
uno pueda acceder a toda la información que contiene nuestra aplicación. Pues eso es lo que voy a hacer aquí. Voy a hacer una pantallita con un área donde vamos a escribir nuestro username y nuestro password. Para entonces, una vez la aplicación nos dé acceso, entramos a lo que sería de lleno todas las secciones de nuestra aplicación. ¿Ok? O sea que vamos desde Splash a Home, de Home a Password, que creo que lo escribí mal. Vamos a darle double clic. Passwords. Entonces, podemos cambiar. Vamos a cambiarlo de una vez, ya que estamos aquí. Double clic. La próxima sería cuentas. Cuentas. Información. Tenemos préstamos. Nómina. Ahorros. Dividendos. Mastercard. Nos faltaría una ventanita más. Así que, ¿cuál es el shortcut? Opción, cliqueo, shift y dragueamos. Perfecto. Y esta última ventana vamos a darle el nombre de estados de cuenta. Perfecto. Ahora sí tengo mi árbol genealógico, por darle un nombre, donde vamos a ir desde nuestro splash. Brincamos al home. Aquí del home, cuando queremos entrar a la aplicación, brincamos al password. Aquí colocamos los passwords. Una vez terminamos de los passwords, tenemos acceso a la cuenta, donde aquí se van a ver un listado de cuentas que serían las páginas, las siguientes páginas: información, préstamo, nómina, ahorros, dividendos, Mastercard y estados de cuenta. ¿Okay? Así que vamos a dejarlo por ahora en en esta etapa. Recuérdense de ese shortcut: opción, shift, seleccionar y draguear para duplicar. Esto sirve en cualquier elemento que usted esté utilizando en la aplicación Adobe XD. Seguimos.